Ja sabeu, la majoria, ja coneixeu a Sofia Virosque perquè l'altre dia estàvem comentant coses d'ella. És una sort immensa que hagi vingut, és un tresor, és veritat, a parlar-nos d'educació emocional perquè és un dels pilars d'educació infantil. A part del currículum, l'educació emocional i els projectes que veurem el pròxim dia. He de dir també que ha vingut de forma totalment desinteressada per amistat, y que hacha un fuera en su... su obligación, por la verdad es que es molt Muchas gracias. Sofía Viroski. Lo primero, agradecer a todos que estáis aquí. Qué ilusión, el aula tan llena, tanta gente interesada por la educación emocional. Y sobre todo, gracias, Enrique, por convidarme por invitarme a que pueda compartir esto que he aprendido y cuando yo lo he aprendido durante el máster de inteligencia emocional dije, madre mía, yo esto lo quiero compartir con profesionales como yo, porque yo vengo del sitio a donde vais vosotros. He sido profesora de educación infantil durante 14 años. Después me empecé a interesar por el mundo de la inteligencia emocional porque lo consideraba vital. Y fue cuando ya abandoné el aula, lo dejé todo, me fui a Madrid a estudiar un máster de inteligencia emocional y me enamoré, ya os digo, me enamoré de este mundo, así que después hice coaching, penele todo esto relacionado con el mundo de la educación emocional y aquí estoy con muchísima ilusión a compartirlo con vosotros. Y bueno, lo primero me gustaría que dos cosas: el año pasado teníais una hojita con vuestro nombre. Entonces la tenéis, la recuperamos y me la ponéis ahí delante. <coughs> Ay, a mí me gusta saber cómo os llamáis. Vale. Y lo segundo, vamos a intentar ir un poco rápido, porque como hemos estado montando el audio, el vídeo, todo esto, que vamos a grabar hoy la sesión, así para que luego la podáis volver a ver, y acabaré un poquito antes para que os podáis ir a las otras clases, ¿vale? Cuestión de logística. Me gustaría una reflexión de 30 segundos, y quien quiera apuntar algo lo puede apuntar, y si no, a nivel mental de cómo os habéis encontrado últimamente, hoy, hace tres días, la semana pasada, ¿cómo estoy? estoy ¿Contento? ¿Triste? Oye, ¿qué es que últimamente? Estoy enfadado, pero que, que, que mira, de perímetro de distancia, que digo yo a mis hijas, ¿Eh? El perímetro, porque estoy muy enfadada. ¿Cómo estáis? No solemos parar, ¿verdad?, a hacer estas reflexiones y ahora vamos a ver por qué son tan importantes. No solo que atendamos emocionalmente a los niños que vamos a tener en el aula, sino que el filtro pasa por nosotros. Es decir, que si emocionalmente nosotros estamos con sí, con sa, lo que le va a llegar a los niños va a ser maravilloso o va a ser con sí, con sa, ¿no?, ¿Verdad? María, por aquí hace. Con sí, con sí, evidentemente. Porque todo lo transmitimos y toda la información pasa a través de nosotros. Entonces, sobre todo con niños pequeños, esto llega muchísimo al niño. Entonces, lo primero es atendernos a nosotros mismos. Porque siempre entramos al aula con la disposición de. Voy a atender a los 25. Pero antes tengo que hacer el trabajo de atenderme a mí mismo y saber cómo estoy para dar después lo mejor que tengo de mí mismo. Si yo estoy bien, ¿qué doy? Bien, ¿no? Algo bueno. Si yo estoy mal, si yo soy limón, cuando me exprimen ¿qué doy? Ácido, ¿no? Pues eso. Si soy naranja y estoy contento y alegre, cuando me exprimen ¿qué doy? Alegría. ¿no? Muy bien. Vamos a ver todo este trabajo de emociones en el aula. Pasa, Enrique, desde, desde la perspectiva de la inteligencia emocional. ¿Conocéis algo de inteligencia emocional? Algo, ¿verdad? Luego, y como vamos un poco así ajustados de tiempo, lo voy a explicar rápidamente. Eh, cuando éramos pequeños, sobre todo yo, en, eh, cuando iba al colegio, lo que nos pasaban es el famoso test de inteligencia. Un test de inteligencia que lo desarrolló un psicólogo se llamaba Wechsler. Y ese test de inteligencia qué medía? ¿El qué por aquí? Venga a contar. Muy bien, el coeficiente intelectual. Lo que ocurría es que lo que medía eran capacidades del hemisferio izquierdo, de lógica, matemáticas, lenguaje, musical, espacial. Nos estaban midiendo todas estas capacidades. Pero años más tarde. Otro psicólogo que se llamó Gardner, conocéis inteligencias múltiples, que ya está ahí. Vale. Pues Gartner dijo: aquí está pasando algo, porque hay gente con un coeficiente de inteligencia altísimo y sin embargo no tienen éxito en la vida. ¿Para qué venimos a la vida? Irene, ¿para qué crees que venimos? ¿Tú para qué vienes? ¿Para qué te levantas cada día? Para aprender, muy bien. ¿Para qué más creéis que venimos a vivir? Para ser felices, para ser felices. muy bien, Mari Carmen. Esto es vital. Casi todos vi venimos a vivir, además de para aprender, para ser productivos, para ser felices. Es uno de nuestros objetivos mayores. Lo que ocurría es que Gardner se dio cuenta de que había gente que tenía un coeficiente bárbaro, oye, ¿y no eran felices. Y dijo a esta ecuación le falta algo. Entonces, él introdujo dos competencias, la inteligencia interpersonal, la intrapersonal. ¿Cuál será la interpersonal? ¿Cómo me relaciono con el otro? ¿Cómo me relaciono yo con eunice, con el resto de mis compañeros? Y la intrapersonal, ¿qué será? Muy bien, con uno mismo. Por ejemplo, la competencia autoestima, que será intra, muy bien, todo lo que es auto, es intrapersonal. Entonces, este psicólogo desarrolló lo que más tarde, después, eh, Goleman, que era un escritor, no era psicólogo, hizo el libro Inteligencia Emocional, que es el que ya fue el boom. Y dio a conocer, popularizó este término. Pero venía de Gandner. Aunque luego el tío no nombró a Gandner. Imaginaros el enfado. Pero viene de él. Aparte de que Gandner luego estuvo estudiando el resto de las inteligencias. Vale. Centrados esto. Y antes de que pases a la siguiente. Yo lo imagino con esta metáfora. Imaginaros que es como una pelota. La inteligencia de la lógica sería... La piel de la pelota, Oye, una piel argentina, de vaca argentina, Enrique, de lo mejor, de lo mejor. Pero, ¿qué pasa si esa pelota no está hinchada? ¿Jugamos algún partido? ¿Quién es deportista aquí? Y los que no sean deportistas también lo sabemos. <laughs> ¿Que con una pelota deshinchada se puede jugar algún partido? No. Pues la inteligencia inter e intrapersonal va a ser ese aire que hinche la pelota. Es decir, que yo en el aula, a mis alumnos y yo a mí mismo, está bien que desarrollemos conocimientos y además, porque esto les da forma, ¿no? y además hinchemos estos conocimientos con otro tipo de competencias, que son los que nos van a hacer estar felices y sabernos desarrollar en comunidad. ¿Bien? Perfecto, pasamos. Lo veo también con esta metáfora. Mirar, ¿habéis visto estos muñequitos que, que son recortables? ¿eh? Los hacíamos de pequeñas todas, nos encantaban. Que los recortamos, ¿no? Y cuando los abrimos hay varios cuerpos. El primer cuerpo es el cuerpo físico. ¿vale? ¿Cómo estoy físicamente? ¿Cómo me encuentro? Y además mi actitud ante la vida. No es lo mismo tener esto. Voy a daros una charla. ¿Qué me invita, Rick? ¿Cómo es mi físico? Madre mía. ¿O oh, un físico de confianza? De aquí estoy. Vengo a comerme el mundo. O lo que haga falta. ¿Vale? El segundo cuerpo. El cuerpo mental. Muy bien. ¿Qué será esto? Mis pensamientos. Y es muy importante que empecemos a ver la relación que hay entre unas cosas y otras, porque si yo a nivel mental pienso, ay madre mía, que vengo a hacer el examen y no me sé nada y ya me voy encorvando, ¿verdad que cuando me sé muy bien el examen es como, oh, bien, que me pregunten lo que quieran? El cuerpo y la mente están muy relacionados, y si a nivel de pensamiento tenemos pensamientos limitantes o pensamientos que no nos están ayudando, ¿qué le va a pasar a nuestro cuerpo? Uy, se va a cerrar y se va a hundir. Pues esas personas deprimidas, ¿verdad? Que las personas deprimidas tienen a colocar el cuerpo y es por eso que es tan importante que, te, que, que tengamos en cuenta este aspecto, porque simplemente haciendo así es como que ya ves el día de otra manera, ¿verdad? ¿Eh? Es un cambio de actitud. El siguiente, el cuerpo emocional nuestras emociones, que es lo que vamos a ver hoy. Y el último es el cuerpo, tranquilos, Enrique. El último es el cuerpo espiritual. Y hay gente que me dice, "A ver, explícame este cuerpo, por favor." Es el cuerpo más difícil de entender y yo como no me quiero meter en temas religiosos, ¿cómo lo explico? Para mí el cuerpo espiritual es ¿Habéis tenido un día de estos bárbaros que os levantáis súper pronto, que desayunáis un vaso de leche, corriendo a la universidad, a no sé qué, no sé cuántos, y el que trabaja ya? Y llego a mi casa a las 11 de la noche y me siento en el sofá y digo: ¡Ay, Dios mío, qué cansado estoy! ¿No? María Carmen dice: Sí, sí. Yo no me había dado cuenta que estoy tan cansado hasta que me he sentado y he entrado en contacto conmigo mismo. En ese momento estamos entrando en contacto con este cuerpo. Es decir, con, nos, con nosotros mismos, con nuestra tranquilidad, siendo conscientes de nuestros pensamientos y de cómo estamos. Ese para mí sería la explicación fácil de un cuerpo espiritual. El contacto puro con cómo estoy y conmigo mismo. Volve. Así que lo que os decía de la primera diapositiva de los muñequitos que se abren. ¿Qué pasa si yo lo cierro, cerrase esos muñequitos y tirase una gota de tinta? ¿Qué ocurriría? Ainoa. Muy bien, la gota de tinta traspasaría todos los cuerpos y afectaría a todos. De tal manera que si yo lo abro, aunque pusiera una gota dentro del cuerpo físico, lo abro y todos los cuerpos están manchados. Y lo mismo ocurre con nosotros. Si, por ejemplo, a nivel emocional, que es lo que vamos a ver hoy, tengo algo que me está afectando, todos los cuerpos les va a ocurrir algo porque están unidos de alguna manera. De alguna manera no, están unidos. ¿Vale? Vuelve. Si tenéis alguna pregunta, levantáis la mano, me preguntáis, no me importa en absoluto. ¿Vale? Vuelve. ¿Cómo vamos, chicos? Bien, perfecto. Llegados a este punto, pásame el anterior. Enrique, por favor, os voy a pedir que penséis en el viaje de vuestros sueños. A ver, ¿a dónde iríais? ¿A dónde iríais? Ya empiezan a ver risitas ¿Eh? en el de vuestros sueños. Está muy bien. Bien, ya sé que la mayoría estáis allí. Porque esta es vuestra cara. ¿Vale? ¿Eh? Ya hemos viajado, ya hemos viajado. Vale. ¿Qué he hecho yo? Mirad, os he llevado a tener un pensamiento feliz, porque es el sitio donde me apetecería viajar. ¿Y esto qué ha provocado en nosotros? Una emoción como positiva, muy bien. Porque este ciclo está siempre reaccionando está relacionado siempre. Si ahora saliéramos, después de haber estado horas y horas hablando, pues me iría a Tailandia a ver los templos, a no sé qué, hoy y me pondría aquí en no sé cuántos, saldríamos de clase y ¿cómo saldríamos? Eufóricos, ¿verdad? Una felicidad absoluta. Eso sería el reflejo en la conducta. Este ciclo, como os digo, siempre está relacionado. Pero ¿qué está ocurriendo a veces en nosotros mismos y en el aula de infantil o de primaria en el resto de las personas? A veces los niños no tienen pensamientos que les estén ayudando. Eh, y otras veces lo que está ocurriendo, bueno, voy a explicarlo de otra manera, que me, que me va mejor. Y nosotros intentamos ayudarle en esa manera de pensar. Imaginaros, el niño de tres años que me entra en el aula, ¡Oh, ¡Mi mamá, mi mamá! Y tú, cariño, si aquí te lo vas a pasar, bomba, mira cuántos nenes. ¡Ay, ¡Oh, cuántos juguetes tenemos! Esto es fenomenal. Y el niño, oye, parece que se encuentra un poco mejor, pero al ratito, ¿qué le pasa? ¡Oh! mi mamá, mi mamá, oye, y mira que yo estoy atendiendo ahí al nivel de pensamiento para que él se sienta mejor, pero algo está ocurriendo para que emocionalmente vuelva. Ahí hay, hay, hay algo, alguna carencia para que emocionalmente el niño se quede aquí, truncado. A nosotros a veces nos pasa también que nos levantamos y ayer nos pasó algo y nos, nos encontramos mal, pero decimos, bah, no, hoy súper fuerte y con alegría y tal, pero ¿verdad que a veces a lo largo del día, pam, volvemos a caer ahí? Es porque aquí hay algo que no hemos atendido y tiene que ser atendido para que el ciclo ya no sea disfuncional, sino que empiece a ser funcional. Y otra de las cosas es la conducta. Mirar, muchas veces y sobre todo con los niños pequeños, por lo menos esto es lo que yo viví en el aula cuando salí de la universidad, empezamos con los puntos verdes y los rojos. Esto cuando yo salí de la, de la universidad se llevaba muchísimo. Es atender de manera conductual a los niños. ¿no? Te portas bien, te pongo un verde, te portas mal, te pongo un rojo. Y al principio, los primeros días, los niños están muy motivados con este tema, ¿no? porque siempre el premio... Está bien, es un refuerzo. Ahora yo opino que tiene que haber siempre un complemento con esta parte de emociones. ¿Por qué? ¿Qué le pasa al niño que yo no atiendo emocionalmente y un día llega a clase Sofía Pumba que te da tortazo y yo ay no cariño tal y cual no sé qué venga que te pongo un verde y otro día un verde y otro día un rojo. Pero, ¿qué pasa a ese niño si no le atiendo emocionalmente? Que va a volver a caer en darle una torta a alguien, o en hacer algo, o en romper el dibujo del de al lado. Porque aunque yo atienda la conducta y le diga esto está bien o esto está mal, si no atiendo qué le está ocurriendo, siempre se va a volver a reflejar conductualmente. La vivencia interna emocional que tiene. ¿Bien? Vale. Pues entonces, ahora sí. Vamos a ver las emociones. Hay muchísimas emociones, cientos de emociones. Si las tuviésemos que concretar, las concretaríamos en estas seis emociones básicas. Las vamos a ir viendo poco a poco. La primera, el enfado-ira. Evidentemente la ira ya es la expresión más fuerte de un enfado, pero es lo mismo como emoción. ¿Cuándo os enfadáis vosotros? A ver, ¿quién me lo cuenta? ¿Qué os hace enfadar? Vale. ¿Nos enfadáis? ¡Ah! ¡Qué susto! A ver, normalmente nos enfadamos por dos cosas. Una, cuando hay una necesidad que no está cubierta, cuando queremos algo y no lo podemos conseguir eso nos produce un enfado. Y la siguiente causa generitaria que nos provoca el enfado es cuando alguien invade nuestro espacio. Vamos, el cara dura. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que hoy vengo aquí, oye, me encuentro con Marisa. Marisa, ¿cuánto tiempo? ¡Ay, Mare! Somos éramos amigas, nos vamos las dos. Nos vamos Marisa a tomar un cafetito y las donas de tiki, 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 tiki. Y resulta que llegamos a la, a, a la cafetería y ya, oye, ay Marisa, que se me olvidó la cartera. ¿Ahora qué? ¿Y Marisa qué me dice? Venga, no estaba ya muy segura, ¿eh? Pero normalmente, la primera vez cuando se trata de un amigo, oye, que te lo pago, que no pasa nada, ¿no? Y resulta que Enrique, oye, la semana que viene me vuelvo a invitar. Y yo me vuelvo a encontrar con Marisa. ¿Y Marisa? Otra vez, chica, aquí una casualidad. Hala, un altre café. Y después del café, ay, otra vez Marisa, che, en el coche, ay, por no tornar. ¿Y qué? ¿Marisa qué? ¿Ya, ahora hace sí, ya, Te invito. Ya, Esto, esto, no la estáis viendo, pero os estáis perdiendo esta parte importante, ¿no? Que el lenguaje no verbal ya empieza a ser más diferente. ¿Eh? es ya te invito la siguiente semana vuelvo y otra vez oye Marisa y Marisa Dios mío ¿Eh? y nos tomamos el café y yo no llevo dinero y Marisa qué me dice vale ves Marisa ya no me ha hablado igual ni me ha hecho te invito o te invito ya me ha hecho baja el coche esto que es traducido es un enfado no un, oye ¡Qué morro tiene, Sofía! Y evidentemente, Marisa lo que está protegiendo es su espacio, ¿no? Estoy invadiendo su espacio y de alguna manera Marisa se ha dado cuenta de que yo estoy invadiendo ese espacio. Si Marisa no se enfada, ¿qué pasa? 200 cafés después, ¡Marisa! Y Marisa, mil euros menos. <laughs> ¿Eh? Así que el enfado es muy bueno. Porque el enfado está poniendo límites al entorno. Lo que pasa es que no nos gusta ni verlo en los demás ni enfadarnos, porque es como que está muy castrado. El tú te enfadas eres malo. Y no, es algo bueno, porque de alguna manera nos protege y nos defiende, pero esta perspectiva nueva del enfado no la vemos. Vosotros vais a tener en el aula, gracias Marisa, por tu café. <laughs> Vosotros vais a tener en el aula ya niños de tres años que pasarán a tres años y que aún vendrán con las rabietas de dos muchos y hay padres que dicen me quiero morir vale esto hay que trabajarlo y aprender a trabajarlo con los niños sabiendo que es una actitud positiva porque por primera vez y hasta la adolescencia el niño está diciendo aquí estoy yo y esto está muy bien. Lo que hay que saber es cómo canalizar esto para que lo tuyo y lo mío se encuentren de manera coherente y sea sano en esta relación. Ahora pensar, qué mal, se está enfadando tanto, qué mal, eso no, porque de alguna manera esos, sanos, esos niños son los más sanos los que están diciendo, es que yo... Tú me estás poniendo el rojo y a mí me gusta el azul. Están diciendo yo estoy en el mundo y me gusta el color azul. Eso es buenísimo, eso es buenísimo. ¿Ve? perfecto. Siguiente emoción, tristeza. ¿Cuándo estáis tristes? Ay, por aquí he oído una cosa. Cuando me deja el novio. <laughs> Yo también lloré mucho con mi primer novio. <laughs> vale. Con la tristeza, ¿cómo te llamas? Aida, es verdad. Ah, Raquel, es verdad, que me he confundido. Raquel, gracias. Es verdad que la tristeza, al igual que el enfado, sirve para cubrir una necesidad. Necesito algo y cuando no lo tengo, me pongo triste. Y también la tristeza es un reflejo de duelo. Tengo que despedirme de algo. Es por eso que cuando fallece algo o cuando algo en mi vida se acaba, paso por esa época de despedida, de duelo y de tristeza. Y está bien llorar, porque en ese momento es sano. Lo que no es sano es prolongar la tristeza porque ya podemos caer en una depresión. Ahora sí es muy sano, en el momento que nos ocurre algo, poder llorar. Cuando llegaban los niños al aula, cariño llora, sí, si es que es verdad. Yo también me iría con mi mamá. Es que es una cosa esto del cole. ¿Vale? El ser comprendido emocionalmente es lo mejor. Porque el niño, yo me acuerdo que una de las veces que di un curso en una escuela de educadoras, ellas ya estaban en el aula dando clase y entonces me dice una señora, dice mira tengo una nena que todos los días llora, todos los días llora porque no le gusta la comida y ella claro siempre se lo vendía de bonito y de colores para que la niña no llorase y le dije permítele permit a la niña que llore, que no pasa nada. Y a los días después cuando continuamos el curso me dice oye es la primera vez que ha parado, ha empezado a llorar y le he dicho, cariño, lo entiendo, sé que no te gusta. Y la niña, al sentirse comprendida, siguió llorando un poquito y se cayó. Y yo digo, Ojo, es que mola. ¿no? Es como cuando te sientes de verdad comprendido, esto es, esto es calma, es bálsamo. <laughs> Siguiente, el miedo. Vale, ¿cuándo tenemos miedo? Por ahí. Venga Raquel ya está callada porque yo estoy aquí. ¿Cuándo tenemos miedo? Por aquí alguien ha dicho algo. A lo desconocido muy bien Raquel fenomenal. ¿Qué más? Cuando pensamos que algo nos puede atacar tenemos miedo. Muy bien. Ahora entra un león por la puerta, todos, tonto el último, ¿no? vamos, a mí yo paso como los gatos entre las, 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 las barreras estas, ¿no? La, el miedo es la emoción primaria, la primera, la que incluso en el cerebro está conectado a nivel de cerebro prehistórico. ¿Por qué? ¿Qué función cubre? Muy bien. Por aquí marica, me dice salvaguardarme, claro, la protección, la supervivencia. Si yo entro al león y no tengo miedo, me come fijo. ¿No? Y como antes decía Raquel, también a lo desconocido, claro, si yo tengo algo desconocido, estoy ahí en qué me va a pasar, ¿no? Y se conecta, se conecta emocionalmente. Luego cuando veamos a nivel cerebro cómo funciona esto, veréis como cuando los niños tienen miedo, no pueden tener nada más que miedo. Y no pueden albergar nada más en su mente que tengo que protegerme. Es decir, que cuando nosotros en el aula tenemos niños con miedo por algo, me va a salir mal esta prueba, hay que la seño, si hago el dibujo mal, me lo rompe, hay que no sé qué y que no sé cuántos. No pueden aprender nada, porque el cerebro emocional se ocupa de bloquear el resto de las capacidades y está centrado en sobrevive como puedas. No puedo pensar nada más que cómo salir de aquí. Entonces, es por eso que es tan importante que desde el minuto cero, lo primero que hacemos con nuestros niños es crear un entorno ay, agradable, seguro y que se sientan bien. Porque a partir de ahí ya aprenden. No tenemos que hacer nada. Si ellos son esponjas, si el aprendizaje, Irene, como decía antes, esto es básico y nos gusta. Ahora, si estamos en un entorno de, ¡ay, la señora me va a reñir, que no me he traído el bocadillo, que no sé cuánto, cuánto! cuánto Fijaros, un ejemplo muy fácil. Imaginaos que habéis aparcado el coche ahí, en la puerta, touch, los 200, ahí, en la puerta. Y hay un policía y ¿Estaríais aquí o estaríais pensando en los 200 euros del policía? Allí todos, ¿verdad? Yo también, ¿eh? Porque fijaros, qué básico es esto. Si yo tengo miedo, aunque sea un miedo que no es contra mi salud física, pero dejo de estar en el aula, estoy pensando en otras cosas. Entonces, por eso da que es tan importante atender primero al niño. mira un niño y le veis y eso se ve y se aprende a detectar con mucho miedo y lo primero es ¡guau! hacer ejercicios de relajación y luego ya hablar con él, luego veremos otros ejercicios que nos pueden ayudar a ver para que el niño a partir de ahí ya pueda aprender. ¿Bien? Vale, la alegría. ¿Cuándo estáis alegres? Por aquí. ¿Ahí no? ¿Sí? Cuando viene a clase, Enric. Sí, señor, molve, ahí, con alegría. Oye, y. y la alegría es una, es una emoción que lo que viene a decirnos, sobre todo, es. He superado un reto. Cuando habéis superado un reto, oye, que salís de un examen de Enrique, o de una prueba, o de clase y decís, oye, qué bien me ha salido hoy la clase que tenía yo que exponer ahí y qué bien me ha salido, ¿cómo salís? Que me abran la puerta, ¿no? Con mucha alegría, porque sobre todo se traduce en tengo mis necesidades cubiertas, por eso estoy alegre. O he superado un reto, por eso estoy alegre. ¿Vale? bien. Vale. Igual que hemos visto la parte positiva de las emociones negativas, las que se catalogan como negativas, vamos a ver la parte negativa de la alegría. ¿Cuál sería? Ay, mare, a mí que no me pregunten que yo quiero estar todo el día alegre. ¿Eh? Vale. Voy a poneros un ejemplo. Imaginar que, oye, como el año pasado, vamos al Mundial otra vez este verano y pumba, a ganar partidos y a ganar partidos y gana España otra vez. ¡Bien! Oye, y por la tarde todos al concesionario, bien a comprarse el Mercedes porque han sacado una edición España y todos ahí. ¿Eh? De la alegría. ¿Cómo se llama esa alegría tan grande? Euforia, muy bien. ¿Qué pasa cuando tenemos tanta euforia? Muy bien, te comes el mundo, no pensamos, no pensamos y entonces cometemos errores. Es decir, que cuando estamos en situaciones de mucha euforia, es mejor decir: Ay, Mañana ya me compro Mercedes. ¿eh? Ya veo cuánto hay en la cuenta y ya me organizo. Pero hoy no. Asco. ¿Qué es esto del asco? A, a mí cuando me lo explicaron, porque yo sí, muy relacionado con la comida, ¿no? La comida que está en mal estado, ¿nos da? Asco, ¿no? Y menos mal, porque yo vengo de vacaciones, abro la nevera, todo en mal estado y yo, venga la leche, bimba, 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 para adentro. ¿Cómo me voy a poner? Malísima. malísima, muy bien, malísima. Entonces, menos mal que existe la emoción de asco para decirme, Ay, ¡Protégete! ¡Que esto está mal! Pero, ¿qué ocurre con las personas? Esto del asco, como que. Yo, muy señorita, cuando llegué a mi máster, me levanto. Oye, yo no siento asco por nadie. Y me dicen, A ver, tú en una comida familiar, sobre todo la familia política. así? Me hicieron la pregunta así. Dice, ¿tú te pones al otro lado de alguien? Digo, Pues sí. Dice, Pues eso es asco. Digo, Ah, pues sí que tengo asco. Nada, ya me siento yo. Me más la boca en toda la clase. ¿Vale? El asco cuando lo sentimos por otra persona, lo que está indicando es hay algo en esa persona que te va a sentar mal. Por eso dices ay a este no lo trago. ¿Eh? Lo utilizas igual que con la comida y indica que tal vez haya algo en esa persona que no te está respetando o tú notas que es al contrario. Y con la, claro, como esto de las relaciones va así, si yo no respeto a esta persona o hay algo de esta persona que no respeta de mí, empezamos a sentir asco, ¿no? Es como rechazo que queda muy fino, ¿no? ¿Vale? Pues eso. Y la última, la sorpresa. Que yo he traído hoy una sorpresa aquí, Enrique. La sorpresa para qué servirá. Como emoción. ¿Para qué? Muy bien, Ainoa. Ainoa dice algo que no te esperas. Estupendo. La sorpresa es la salsa de la vida. ¿Es la verdad que nos gusta que nos den sorpresas positivas? ¿Es porque con la sorpresa salimos un poco de la rutina? Y además es una emoción que en positivo es muy bonita. ¿Le habéis dado una sorpresa a alguien haciéndole un regalo especial? Oye, ¿y cómo nos lo pasamos haciendo ese regalo? ¿Eh? Ay, que le voy a poner un corazón aquí, que le voy a envolver, que no sé qué. Que, uy, le voy a comprar una caja y no va a haber nada en la caja. Y la... ¿Eh? yo la caja igual y luego le da. Nena... Pero oye, qué ilusión nos da prepararlo. Así que es una emoción que es positiva para dársela a otro, pero también que nosotros preparemos sorpresas es muy bonito. ¿Por qué? Nos ayuda a estar alegres. ¡Vuelve! ¿Alguna duda de aquí? Pues pasamos, Enrique. Vale. Entonces, lo primero, ¿cuándo tenemos algo así en el aula y ahora ya sabéis qué puede estar satisfaciendo esta conducta? ¿El qué? ¿Por aquí? Dime, Irene. Muy bien, es la ira, exactamente, es un reflejo de la ira. Y ya sabemos que la ira, porque lo he explicado, es una emoción que está reflejando hay algo que necesitas o, te, o están invadiendo tu espacio. Entonces, cuando vemos esto, ya lo empezamos a ver con otra perspectiva. Evidentemente esto no lo podemos permitir en el aula. Ahora, después de separar a los niños, empezamos a ver de otra manera al niño. De, ¿Qué necesita este niño? ¿Qué le lleva a este tipo de conducta? Volve. Pasamos. ¿Qué necesidad cubre? Pasamos. ¿Conocéis esta pirámide? ¿Sí? Maslow. ¿Alguien se atreve y dice, va, yo lo explico? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Irene? ¿La quiere explicar? No, dice, no. Venga, ¿la explico yo? Vale. Como la conocéis, la explico muy rápido. Maslow hizo esta pirámide de necesidades básicas y él concluyó que todos los seres humanos tenemos necesidades básicas. Que si estas necesidades básicas no están cubiertas, siempre habrá un reflejo. Entonces, desde las necesidades más básicas hasta las de autorrealización, es decir, cuando ya estoy muy bien, las catalogó. Lo que necesitamos básicamente, las puso en la base de la pirámide. Por ejemplo, respirar, alimentarnos, descanso, sexo, procrear, claro. Y homeostasis, no me preguntéis lo que es. Yo lo he buscado tres veces ya y se me olvida. No sé, es una palabra que se me vuelve a olvidar. No sé bien qué es. Ahora, ¿es básico que tengamos todas esas necesidades cubiertas? Vale. Si hay un niño y ya es posible que tiene hambre en el aula, ¿se entera de algo? No. Es por eso las, las, la plástica, todo eso se pone después, ¿no? sobre las 12 o así, porque es cuando los niños ya empiezan a sentir hambre y ya mentalmente es como, es que yo no te voy a hacer ni caso, Magarena, aunque tú me cuentes el cuento ideal, pero es que yo lo que quiero es una sopa, ¿no? ¿Vale? Perfecto, y con lo demás igual. Las siguientes, las de seguridad, seguridad física, de empleo. Si alguien está preocupado, por ejemplo, llegáis a un cole y es un cole con conflictos, con una situación difícil y pensáis, ay, igual, ahora mismo entra el director y me echa, ¿vais a dar una clase bien? No. ¿Vale? Entonces, de alguna manera, que estemos seguros y que nos sintamos seguros va a tener un reflejo en el aula. Los siguientes, las de afiliación o pertenencia. Amistad, respeto, ¿vale? ¿Qué es esto de pertenencia? ¿Alguien? Chan, chan, chan. Muy bien, muy bien, Raquel. Pertenecer a un grupo o a una familia. Y esto es vital. Cuando yo nazco, pertenezco a mi familia. ¿Y qué hace mi familia por mí, Raquel? Muy bien, muy bien. Abastece mis necesidades básicas. Me cuida. Gracias, Raquel. Entonces, ¿qué ocurriría si yo no tengo esa pertenencia a ese grupo? ¿Qué pasaría? Y ahí, ahora os cuento, discrepo de Maslow, porque pienso que pertenencia debería estar aquí en la base. ¿Por qué? ¿Verdad que cuando hay animales que tienen sus crías y de repente? Oye, rechazan a una de sus crías. No se sabe por qué, pero la rechaza. ¿Qué le pasa a esa cría? Muere. Uy, madre mía, se me ha pasado el tiempo volando. Vale, pues de rapidito cuento el final. Vale, menos mal que me has avisado Enrique, que estaba yo en mi mundo. Vale, muere. Nosotros de alguna manera tenemos eso mentalmente. Si yo no pertenezco a este grupo, a esta familia y no me va a cuidar, es posible que yo muera. Por eso estaría para mí bajo, y es por eso que cuando entran vuestros pequeños en el aula es tan importante que hagáis ese entorno de somos los patitos, o somos los delfines, o somos lo que queráis, porque esa pertenencia a mi señor está aquí me va a cuidar y yo tengo un entorno protegido les va a ayudar muchísimo, porque para mí estaría en la base. Y luego ya reconocimiento fundamental que les dijamos a los niños genial, me encanta cómo estás trabajando. Y por último, autorrealización. Autorrealización es cuando ya hacemos las cosas para y por los demás sintiéndonos fenomenal. ¿Vale? Muy bien, rapidito, Rick. Lo siento. Si tuviéramos que concluir con tres necesidades básicas, yo diría amor, seguridad y libertad. Sería el resumen de Maslow. ¿Qué tengo que atender en los niños? Amor, que se sientan seguros y libres para expresarse. Lo que os decía de es que tú más da el rojo, pero yo quiero el azul. Vale, cariño, estupendo. Ya sé que quieres el azul. Pintamos ahora con el rojo y luego te doy el azul, ¿te parece? Vale, pero qué bien que te guste el azul. Sería el reconocimiento de su persona. Vuelve. Vamos a pasar. Lo primero, cuando tenemos un niño emocionalmente tocado, que ya le vemos, que hay alguna carencia que está mostrando. Reconocer y comprender. Pasa a la siguiente. Tenemos dos cerebros, esto lo sabéis, ¿no? A nivel muy genérico, la parte izquierda se ocupa de la razón y la derecha emocional, de las emociones, la pasión, toda la creatividad. ¿Qué va a ocurrir cuando tenemos emociones muy intensas? Pues que esta parte del cerebro lo que va a hacer es potenciarse de tal manera que va a bloquear la parte racional. Es decir, que cuando estamos muy contentos o muy tristes o muy enfadados, ¿podemos aprender? No. Y es por eso que es tan vital en el aula que lo que tenemos que hacer primero es relajar esta parte, para que ésta pueda empezar a actuar. Porque si no a nivel de neocortes prefrontal, que es donde tenemos la razón pura, o sea, donde ya está la parte más evolucionada del cerebro, se bloquea. Y entonces, de hecho, a vosotros os ha pasado entrar un examen muy, muy nervioso y decir, esto es que es por esto, ¿vale? Porque está bloqueada esa parte. ¡Vuelve! Esta parte me la voy a saltar. Vale. Y pasamos. Vale. A la siguiente. Muy bien. ¿Cómo vamos a reparar a estos niños que están emocionalmente tocados? Preguntarles, ¿qué te pasa? ¿Qué te molesta? Con el ejercicio que he hecho al principio de ¿cómo estáis? Oye, pues mira, me noto que estoy últimamente muy enfadado. Oye, ¿qué crees que te está molestando? Entra en contacto con esto. Pero con los niños pequeños, ¿esto se puede hacer? No. Con nosotros sí, por eso pongo la herramienta, porque a nosotros mismos sí que nos podemos hacer ese cuestionamiento de qué me está faltando o qué necesito. Pero como con los niños pequeños no se puede llegar a este punto, vamos a utilizar una cosa que utilizamos mucho con los peques, que es la proyección. Si yo os pongo este dibujo, ¿qué veis? Muy bien. El niño lo ha disfrazado con la... o la niña lo ha disfrazado con un montón de colores. Pero ¿cómo está? Wow, ¿Vale? Eso sería una proyección. Poder ver a través de un dibujo un estado emocional del niño. Un cómo me encuentro. Y este sería ya un dibujo de un niño de 5 o 6 años. Con los de 3 se ve. Porque verdad que si un niño de tres coge una pintura. Y resulta que la coge azul y hace. Ese niño que creéis, qué bien, ¿no? Pero si coge el negro Aisina, lo coge así y hace así, que raya la mesa, se acarga el folio. ¿Qué vemos? Muy bien. Ahí incluso Ira vemos, ¿eh, Verónica? Ahí estamos viendo. Entonces, utilizando estas herramientas podemos comprender qué le está pasando emocionalmente al niño. Para después empezar a indagar. Oye, le he notado, con sus papás incluso, le he notado nervioso, le ha pasado algo. ¿Eh? ¿O qué? ¿Te empieza a explicar el dibujo? Oye, qué niña más bonita. Me encanta, me encanta ese pelo de arcoíris. Oye, pero, ¿y qué le pasa? Porque yo le noto, ¿tú cómo le notas? No concluyáis nunca. Nunca le llevéis a, yo veo que está triste, no. Yo, yo le noto algo. ¿Tú qué le notas? ¿Vale? Y pum, 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 a ver qué dice. A través de esto. Y siempre, no sobre sí mismo, que se sienten más invadidos, sino sobre otros. ¿vale? Siempre con nuestras manitas. Acabo ya, Enric. Siempre con nuestros medios. ¿Vale? Porque no somos psicólogos, pero sí que estamos en el aula y somos los primeros para luego poder trasladar al psicólogo estas cosas. ¿Vale? Molve. Bueno, y para finalizar, que tengo dos minutitos y lo hago corriendo, os quería mostrar una de las herramientas que podemos utilizar, que me parecen así muy divertidas en el aula, para, después de haber entrado en contacto con estas emociones que a veces no nos gustan y que son intensas, sacar al niño de estos. Había traído globos porque podéis jugar a los globos. Y luego que se sienten sobre el globo y lo rompan como rompo mi tristeza o rompo mi enfado o rompo a mi madre que hoy me ha reñido. eso está bien, que consintáis que tengan esa expresión de enfado incluso contra su madre o a mi seño. Y tú, vale, cariño. <laughs> ¿Eh? Qué guay. <laughs> y lo segundo, una herramienta muy divertida que a mí me encanta, que podéis hacer en el aula. Pero necesito que alguien me ayude para contarosla en un minutín. Venga, venga. Carmen, ¿te animas? Ay, no, por favor. Venga, alguien valiente. Alguien valiente. Ay, por favor, ¿quién me ayuda. Vale, Raquel, gracias. No aplauso a Raquel. Vale, vamos a hacer una pizza, Raquel. ¿Qué tal? ¿Bien? ¡Oh, ¡Qué guay! Con la hambre que tenemos, ¿no? A ver, cuando tú te notabas enfadada, ¿dónde te notabas el enfado? ¿Por aquí? aquí, vale. Es muy habitual, ¿eh? Que no lo noten aquí. Entonces, como ellos son pequeñitos, porque ya con los adolescentes esto se puede hacer menos, pero como somos pequeñitos, lo primero que anima es la masa. La masa. Pim, 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 pim. ¿Qué tal la masa? La ¡Ay, más blandita se y se más se bien. bien! ¿Vale? Y oye, la masa también. Sí, amasamos brazo. los brazos, amasamos los hombros, ¿vale? También. Amasamos el otro brazo. ¿Qué tal, Raquel? Raquel? La masa, vale. Y ahora ¿de qué la hacemos? La pizza. Tomate, queso De tomate, peperoni. queso y peperoni. Vale, va. Tomate. Ay. Ay, el tomatito por aquí. Los podéis poner en el suelo y que se restreguen el tomatito, ¿vale? Fenomenal. Y ahora el quesito. Pim 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 pim, ¿vale? Y luego el peperoni. Ahí, pimientas, las ponemos por aquí. También podemos hacer cosquillas, enseñarles a que tengan esos juegos. Y esto nos saca totalmente. Y luego al horno. Vale, Raquel, un horno de estos, industrial. ¿eh? Lo metemos y contamos cinco, uno. Dos, tres, cuatro y cinco. Y ahora que no la comemos. Un besito, Raquel. Bé, ja vos vas dir que superaria la realitat a tot el que vas dir. Fins que al pròxim dia, like. bon cap de setmana, que no se veurem fins al dilluns. Adéu. Gràcies.